tardes, Sucre, Sebendín. Buenas tardes, Cajamarca, Perú. Buenas tardes al mundo. Agradecer a los anfitriones, a don Yaceli, a don Benjamín, por crear esta circunstancia tan bonita. Este encuentro artístico sin precedentes acá en Sucre y también en Sebendín, que nos junta precisamente a gente importante. ¿Sí? Vamos a subrayar, gente importante. Porque dice lo que otros no quisieran o no pueden hacer. Porque tienen autoestima, porque tienen la valentía suficiente y la capacidad inherente para crear, para parecerse a los dioses. Yo quiero felicitar a todos y cada uno de ustedes, uno por uno, en un abrazo grande, decirles bienvenidos. Luego de la participación de doña Celi, que tiene desde su corazón palabras de saludo y de bienvenida, yo voy a presentarles a estos dignos señores que nos honran con su presencia y vienen de lejos, en esta peregrinación artística tan interesante, tan rica, de la cual nos vamos a nutrir. Primero recibimos con aplausos el saludo de doña Celi. Adelante, Celi. Gracias, buenas tardes, tengan todos ustedes, familiares, paisanos, vecinos, José Gálvez, Sucre, Sebendín. Para nosotros es un honor, un gran placer tenerlos aquí. Esta es la oportunidad que Benjamín y yo hemos tenido la iniciativa, porque somos amantes de la cultura, tanto de la literatura como del arte, en sus distintas posibilidades alternativas. Hemos tenido la iniciativa de hacer esta humilde galería, pero que tiene un gran sentido, tanto histórico, paisajístico. Ustedes lo podrán apreciar. Tenemos aquí al Grupo Antropoceno, que es un grupo multidisciplinario, son unos amigos nuestros, y nosotros estamos muy honrados de tenerlos. Ellos están yendo a todas partes del Perú. Les agradezco mucho. Espero que los disfruten, hagan sus preguntas. Esto es un debate. Nosotros los humanos tenemos mucha inquietud por saber muchas cosas, pero a veces tenemos ese miedo a preguntar, y no, hay que preguntar. Los señores están acá para explicarles todo tipo de temas que ellos van a tocar primero. Muchísimas gracias. Luis Felipe Alpaca es abogado y periodista, viene desde Lima con una moción. Sí, gracias. Ricardo Terrones Maita, sí, no hay Maita acá, pero viene de Chipén, artista plástico. John Saavedra es administrador de empresas y artista plástico, viene desde Trujillo. Él es, se considera peruano mexicano. Vaya usted a saber. Y están ustedes también en su atención a todo lo que ocurre acá, porque todos somos artistas esta tarde, todos somos protagonistas de lo que pueda salir como sumo, como conquista en esta conversa, en este encuentro total de arte, porque hay, ustedes ven, libros, hay caricaturas, hay cuadros, hay poemas, etc. Pero lo sustancial, diría yo, es que participemos. Y me gustaría que esto sea un duelo mejor para estar más equidistantes uno al otro, ¿no? Y viceversa. Pero así está la estructura. Así que vamos a ver qué es lo que sale. Yo quisiera tener mil manos para darles un fuerte aplauso a todos ustedes. A ver si me ayudan. Los aplausos para el señor Luis Felipe Alpaca.
Muchas gracias, siento gratificado por estar en este lugar maravilloso con una vista impresionante, sinceramente nos hemos retroalimentado el espíritu porque Sucre y sus paisajes son realmente mágicos, realmente los felicito por vivir y pertenecer a esta tierra tan maravillosa. En principio Antropoceno es un colectivo, funciona en la capital, se formó ahí por varios profesionales, básicamente de las humanidades. Me refiero que hay antropólogos, filósofos, poetas, artistas plásticos, literatos, historiadores del arte, historiadores, y para un fin común, que ese fin es ir por el interior del país para reflexionar. Reflexionar sobre una problemática que cada vez hace más grande. Esa problemática es la pérdida de una identidad asociada a la pérdida de una política cultural, por llamar de alguna manera. Adelante, por favor. Que la estamos padeciendo, pues, en todos los rincones del Perú. En principio, a una inoperancia estatal, ¿no? Tuvimos la fortuna de tener una entrevista con Clarín en la tarde y él me preguntó, ¿no?, que si había un marco legal con respecto a educación y cultura. Existe el marco legal, o sea, desde la Carta Magna, que es la ley madre, existe. O sea, se dice según la ley que el Estado se encarga de difundir y incentivar la cultura en el país, ¿no? Además de ello, están los artículos de los derechos fundamentales, que toda persona tiene derecho a la propiedad intelectual o a la creación y a una educación digna y libre. En ese sentido, la ley está ahí, escrita. Ahora, en la práctica, es otro cantar. O sea, muchas personas en estos momentos carecen probablemente de recursos para poder educarse y o cultivarse. Pero eso no es pretexto para que nosotros, desde nuestros terruños o nuestras localidades, cumplamos un rol o hagamos algo. En ese sentido, los invitamos a, o los exhortamos a partir de hoy probablemente, empezar un rol más activo para dejarle un legado a nuestros hijos, ¿no?, o al resto de nuestros vecinos. En principio, el evento se llama Introspecciones sobre la Identidad. Es un tema muy genérico, es cierto, porque identidad implica muchas cosas. Si por ahí hay alguna persona rigurosa, me podría decir, tienes que delimitar en qué sentido hablas de identidad. Es verdad, porque la identidad podría partir desde la invasión. Lo llamo yo de esa forma, la llamada conquista, yo la llamo invasión, en el siglo XVI. Entonces, se podría decir que desde ese momento se perdió la identidad nacional u originaria, ¿no? Identidad también podría ser vivir usurpando la que no es nuestra, porque hemos crecido en ese contexto, o sea, aprendiendo modelos, probablemente costumbres o culturas foráneas. No tenemos la culpa, o sea, a veces crecemos cultivando modelos de afuera, pensando que es lo ideal. Y no es que sea malo, sino que la cuestión es no perder el norte. O sea, en mi caso particular, por ejemplo, yo nací en la ciudad, desde pequeño me vistieron con ropa probablemente importada, crecí rindiendo tributo a las marcas de ropa, de repente viendo películas de Hollywood, o sea, eso no es que esté mal. La sociedad nos impone, de alguna manera, un consumo que viene de afuera. El problema es tomarlo a seriedad como que fuera nuestra única alternativa. Me refiero a que no hay que perder la perspectiva. Me refiero a que hay que abrir los ojos y mirar de frente y ponernos a pensar de que tenemos una cultura originaria, tenemos un legado, tenemos patrimonios materiales e inmateriales que vienen detrás de nosotros. Entonces no solamente nos queda más que observar y estudiarlo y recorrer los lugares donde se desarrolló nuestra cultura originaria. Y de esa forma, probablemente conociendo lo que hicieron nuestros ancestros antes de nosotros, probablemente nos motivemos y nos identificamos con lo nuestro. Y a partir de ahí podemos valorar lo que es nuestro. Entiendo que es muy difícil, pero hay que hacerlo.
Repito, la ley escrita existe, el Estado dice que se tiene que encargar de administrarnos y tutelarnos con una cultura sostenida, pero vemos que no, que hay una falencia. Nosotros consideramos que, por ejemplo, el Estado, y siempre lo digo, tiene varios hijos, ¿no? Pero abandona al resto de sus hijos, me refiero a las regiones del interior del Perú. Y me parece que el hijo privilegiado es Lima, la capital, donde tiene un sistema centralista, donde se encuentra todo, desde el punto de vista económico, social y político, y el resto de regiones está abandonado. Esa es la falencia del Estado, que no ha cambiado, ¿no?, desde la época que se instauró la República. Entonces, por eso que es necesario ya reflexionar y tomar un rol protagónico. En ese sentido, los invitamos a participar, y para antes de pasarle la palabra a mi colega Ricardo Terrones, antes de ello quiero decirle que la dinámica de este foro es dinámica. Me refiero a que necesitamos que haya una participación de ustedes, por favor. Al margen de que haya preguntas, queremos que haya un diálogo, queremos que haya propuestas, queremos que haya inquietudes. Se los digo porque en el marco de las conferencias, donde usualmente a veces hemos ido, siempre hay una especie de verticalidad. Los ponentes dan un discurso teórico y eso queda ahí. Y los espectadores se van, a veces con muchas inquietudes. De esa forma se manejan las conferencias en las grandes capitales. Es increíble. Hay una actitud muy pedante de los ponentes, donde dan un marco teórico que a veces es incluso muy aburrido, muy tedioso, incluso académico, y no manejan la dinámica de una forma horizontal. Nosotros estamos en contra de eso. Nosotros queremos tener una participación fluida con ustedes. Sabemos que en todos los rincones del Perú hay gente valiosa, con talentos, hay creadores, hay literatos, hay músicos, hay todo tipo de artistas que necesitan ser visibilizados. En ese sentido, por eso queremos, repito, dialogar con ustedes para conocerlos y para llevar sus propuestas. Y en conjunto lograr probablemente un plan nacional o un megaplan que ayude a cambiar esta problemática, porque un país, el único ingrediente que realmente logra el desarrollo de un país es la educación y la cultura. Erróneamente, nuestros mandatarios y autoridades políticas basan el desarrollo de un país en el marco económico. Eso es un sesgo, es un sesgo. Todo país mide su desarrollo a través de su educación y su cultura. Y el resto vendría por añadidura. Sin embargo, han cambiado el paradigma y se cree de que la cuestión económica, mediante inversión privada, va a salir a flote, va a sacar a flote a un país. Es falso. Primero formémonos, ubiquémonos, y después hagamos patria con la inversión. Más allá de que contamos con artistas plásticos, con músicos, con poetas, que es la intelectualidad de Sucre, la intelectualidad de Selendí, de Cajamarca, eso es de pronto hacer de pronto reflexiones en este tipo de tertulias, de foros, de conferencias muy abrigadoras entre nosotros mismos. Pero antes de seguir ahondando más sobre el discurso que nos toca participar, yo quisiera invitar a una persona que creo que es un referente aquí en la ciudad de Sucre, Selendí, Cajamarca, a la cual merece dar ese lugar, ese respeto y ese reconocimiento en vida. Yo quiero invitar al señor Gutenberg a pasar adelante, a manifestar algunas palabras, ¿no?, de reflexión, de exhortación en cuanto al desarrollo de la cultura y la importancia de la cultura en la sociedad, en el ser humano, en el individuo mismo. Por favor, señor Gutenberg, yo le invito por favor a que usted pase. Antes que se vayan. Estimados paisanos, primeramente, el día de ayer, aparte que me hizo personalmente la invitación Benjamín, me volvió a recalcar estar acá en esta reunión. Y acostumbro, casi no tengo la facilidad de expresarme oralmente, hice en la mañana
como decía un viejo maestro, unos cuantos garabatos para esta reunión. Estimada concurrencia, ilustres visitantes, escritores, poetas y artistas plásticos, quiero expresar en esta oportunidad unos breves y merecidos elogios para Benjamín Chávez Valderrama por haber organizado este evento cultural, que quedará para la historia de Sucre. Benjamín es hijo de un sucrense con grandeza, de un hombre de rara y sutil inteligencia, de convicciones firmes, dueño de un verbo claro, convincente y demoledor, hijo predilecto de Sucre, don Rodolino Chávez Maríñez. Su padre fue compañero de estudios en la Universidad de Trujillo del poeta César Vallejo y de Víctor Raúl Haya de la Torre, ideólogo político fundador del Partido Cristo Perón. En 1939, don Rodolino Chávez fue elegido con alta votación popular diputado por la provincia de Centenario. Benjamín es hermano del doctor José Clodomiro Chávez Valderrama, hijo predilecto de Sucre, quien vivió para hacer justicia, pero jamás vivió de la justicia. Intachable magistrado, por su honorabilidad y acierto, la Fiscalía de la Nación le confirió el cargo de fiscal supremo por el Consejo Nacional de la Magistratura. Benjamín, con esta actividad cultural, estás ubicando a Sucre como el distrito de los grandes eventos culturales dentro de la provincia de Selendí. En Sucre se realizan concursos de cuento y poesía a nivel nacional, organizado por la Asociación Cultural Huauco de Oro, que lo preside el escritor Elmer Castillo Díaz. Y en este año se realizará la primera feria del libro sucrense, organizado por los escritores, poetas y artistas plásticos de este distrito. Este acto que hoy estamos presenciando nos llena de alegría porque, qué duda cabe, servirá para despertar en nuestros jóvenes el amor por la lectura y el entusiasmo de seguir el ejemplo de estos ilustres personajes que hoy nos visitan. Nuevamente, mil gracias y felicitaciones a Benjamín por tu espíritu altruista en bien de nuestro pueblo y para ustedes, amigos intelectuales, desearles todos los éxitos de su vida profesional y llevar en sus corazones el afecto nuestro y la imagen de esta hermosa campiña llamada antes Huauco, hoy Sucre. Finalizo dejando en sus manos la revista Eco Sucrense, editada en Lima, con ocasión de las bodas de oro del Colegio Santa Fe, del año 2014, dirigida por los señores Nestalí Segarra Salazar y Domingo Aliaga Roja. También se edita la revista San Isidro Labrador, o El Labrador, perdón, anual, va por el 26, la 26a edición, hace 2 años que se celebró sus bodas de oro. Amigos, hubiese querido yo, en forma personal, de que por lo menos una delegación del colegio de Sucre, integrada por no todos los profesores, ni tampoco todos los alumnos, sino una delegación, esté presente para estos actos culturales, pero que nos sirva para otra oportunidad, porque esto no va a ser la primera vez, ni la última tampoco, vendrán muchos. Y de esa manera, mis estimados amigos, termino mi participación deseándoles a los organizadores un éxito total. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes, distinguida concurrencia. Uno no puede evitar emocionarse con las palabras de los mayores y ver que han hecho su trabajo por la cultura, desde su terruño, desde su rinconcito, desde su lugar mágico.
Hemos entrado a Cajamarca muy, muy impresionados realmente por la geografía que tiene. Mi persona es la primera vez que viene por esta hermosa ciudad. Y cuando uno empieza a observar todos los paisajes que tiene, uno empieza a entender realmente la valentía que han tenido para defender cada metro de tierra que tienen. Si yo hubiese nacido aquí, tampoco cambiaría un metro de esta tierra por un kilo o 10 kilos de metal. De donde vengo, guardamos una herida abierta más de 500 años, la cual se ha iniciado en esta tierra maravillosa. El cambio de nuestra historia, el giro brutal que ha sufrido realmente, se ha iniciado en estas tierras hermosas. En el momento más glorioso de expansión, del hito cultural más grande de Sudamérica, que es la cultura inca, empezó aquí. De esa historia creo que no les tengo que contar, ustedes saben más. Y cada vez que abren los ojos, entienden realmente todo lo que fue y lo que pudo ser. Seguramente lo sueñan como muchos de nosotros. En el sur, todavía hay sectores que alimentan el romance del retorno, del rescate de nuestra cultura. Y lógicamente hay muchos apasionados que luchan constantemente, muchos intelectuales mayores, como el señor Gutenberg y muchos que veo aquí. Luchan desde su cantera, desde su rincón, desde su techo, para poder aportar con el conocimiento que han podido heredar. Y tienen la firme convicción de que ese conocimiento no es de ellos, sino es de las nuevas juventudes y de la niñez. Que ese conocimiento se debe heredar en realidad. Y yendo al punto más específico de lo que nos corresponde a nosotros como plásticos, como artistas plásticos, y en mi caso, de alguna forma singular, como artista plástico y conservador de patrimonio cultural mueble e inmueble, considero que el arte ha ido perdiendo su esencia primordial, su función principal en la sociedad, que es la de denunciar, de ser la voz del pueblo. Venimos hasta aquí para tratar de contagiar de alguna forma esta voluntad, esta pasión y este entusiasmo que nos mueve a cruzar cada vez más las fronteras interprovinciales por todo el Perú, para poder encontrar a los nuevos espíritus que nos ayuden a ocasionar el cambio. Sentimos que el arte debe servir para eso, no solamente para deleitarse en una obra bella, sino para transmitir quizás a nivel de códigos o iconografías la verdadera identidad de cada sector, de cada pueblo, de cada distrito, de cada nexo, de cada valle, río, montaña. Entonces, nosotros sí nos hemos propuesto iniciar esto sin un afán de lucro, sin ninguna ambición material, porque sentimos que sí podemos ocasionar este cambio. Y cuando uno va viendo la realidad nacional y va viendo las noticias y lo que ustedes han ocasionado, hacer retroceder prácticamente a la invasión, que es la misma de hace mucho tiempo, solamente con un fin de lucro, y de extraer vuestras tierras y dejarlas estériles, para nosotros es muy admirable y nos alimenta y nos fortalece en el sur. Así que yo los felicito por eso. Y yo creo que muchos de nosotros acá, hay mucha gente más conocedora que nosotros respecto al tema, pero todos no necesitamos saber a ciencia cierta cómo funciona la cuestión científica respecto a la contaminación de las minas. Pero sentimos que realmente eso es un daño profundo para nuestra geografía,
para nuestra vegetación, para nuestros animales, para nuestra alimentación diaria, para el aire mismo que respiramos. Seguramente poco más adelante vamos a discutir más ampliamente el tema y vamos a intercambiar muchas formas de pensar y vamos a coincidir en lo mismo. Y que sí es importante poner el pecho frente a estas cosas. Porque las personas que ahora están luchando por esos pequeños o grandes extensiones de verde, seguramente sí lo han pensado una y otra vez, que no quieren heredar desiertos a sus nietos o bisnietos, sino quieren seguir heredando esa agua cristalina que pudimos presenciar ayer, y esos verdes hermosos, y ese aire puro, y ese canto de aves que constantemente suenan hasta ahora. Sin más, yo voy a pasar la posta a mi compañero, para que podamos seguir conversando y compartiendo este bello momento. Muchas gracias. Buenas tardes, les agradezco también la asistencia. Por mi parte, yo quiero compartir un poco mi experiencia que vivió fuera del país. Como decía el amigo presentador, soy mexicano, soy peruano y mexicano por alguna razón. Yo salí muy joven de Perú, a la edad aproximadamente de 21 años, 22, haciendo arte y queriendo aprender más fuera, porque en ese tiempo, créanme que era imposible vivir del arte en Perú. Yo hice algunos cuadros a temprana edad y nunca vení nada aquí. Entonces me fui con la idea de desarrollarme fuera y aprender. Y empecé a estudiar administración también fuera, pero con la intención de tener una estabilidad económica y posteriormente hacer arte. Pero me di con la sorpresa que empecé a hacer arte y antes de lo planeado, ¿no? Y empecé a vender mis obras, que me sorprendió mucho, porque cuando uno está en Perú, no valoramos nuestro arte, no valoramos lo que hacemos, no valoramos ese sello peruano que tenemos, ese sello de los colores, de toda la simbología que tenemos aquí, y que fuera sí lo valoran. Entonces empecé a dedicarme de lleno al arte y de la mano estudié administración. Y fue un aprendizaje tremendo, ¿no? El darme cuenta, el descubrir cómo, por ejemplo, México nos lleva años de ventaja, cómo ahí sí se valora y se quiere sus tradiciones, se quiere sus costumbres, se quiere sus artistas, se quiere sus escritores, músicos. ¿Quién no gusta de la música mexicana, no? ¿Quién no ha cantado un mariachi por un cumpleaños, no? Entonces, ese valor que ellos le han dado, eso ha generado riqueza para el pueblo. Ese es el punto que quisiera llegar, ¿no? Que la riqueza que tenemos, eso genera mucho dinero para el pueblo, ¿no? Como decía mi compañero Cotrina, toda esta belleza no se debería cambiar por todo el oro que quieran ofrecer, porque esto puede generar muchísimo más y directamente en beneficio del pueblo, ¿no? También les contaba, por ejemplo, que este lugar fácilmente en México se podría llamar un pueblo mágico. Los pueblos mágicos en México son pueblos así hermosos, con naturaleza, pintorescos, que se apostó por desarrollar un circuito turístico ecológico y que eso jala un montón de turistas, nacionales y extranjeros. Es una de las experiencias, ¿no?, que yo aprendí en México y que me gusta contarlos, porque creo que fácilmente se puede aplicar aquí, como en muchos lugares del Perú. Otra experiencia que tuve en Canadá, cuando ya yo hice una trayectoria, entonces me invitaron a Canadá a exponer por 5 semanas. Yo fui gustoso, llevé mi obra y oh sorpresa, la gente se enteró que llegaba un artista peruano mexicano. Me invitaron para que dé clases a los niños. Y yo, pero ¿por qué me quieren contratar? No fue mi interrogante. Porque sabemos que todos los países de América del Sur tienen una magia en el arte y en la cultura, y queremos aprender, queremos enriquecernos de ellos. O sea, es como que se te hincha el corazón, ¿no? Porque a veces no te valoran en tu país,
cómo ellos quieren aprender de eso, ¿no? Quieren enriquecerse. Fue una experiencia también muy grata, porque ellos, al margen de que quieren aprender de fuera, enriquecer lo que tienen, ellos también están muy arraigados con sus raíces. ¿Cómo es tan trascendental y tan importante un pueblo que se desarrolle también la tecnología, también la ciencia, pero siempre de la mano con el arte y la cultura? Y valorando y generando desde eso, ¿no? Respetando nuestros pueblos, ¿no? Aquí a veces, como dice el compañero, vienen a querer pisotear, a querer usurpar una tierra que pues, a ustedes les pertenece y que ustedes pueden hacerla crecer. Entonces, en esta ocasión yo he querido contarle un poquito de esa experiencia a ustedes y creo que acá hay bastante gente con mucha capacidad. Yo me siento muy maravillado de estar aquí en Sucre, Selendín, Cajamarca. Yo le decía a Benjamín, le decía a Celi, a mis compañeros, sentir una vibra, una energía, encontrarme con las tierras de mis padres, de mis abuelos. Es su identidad. Ellas es eso. Capaz, toda la región cajamarquina inconscientemente defendió su identidad ante el abuso de la inversión económica, ante la explotación de estos valles maravillosos. Esa es su identidad. Inconscientemente muchos han defendido eso. Muchos capaz sabían qué es lo que defendían. No existe política cultural de Estado. No existe política cultural como república. No existe política cultural como país. Existen políticas culturales gubernamentales, que cuando cada gobierno entra, manda en hoja escrita, ¿qué vamos a hacer en políticas culturales? Lo que nos conviene solamente al statu quo, la Lima Central. Yo, con mis compañeros hoy, salíamos a hacer el día. Voy a ser muy mesurado, expresiones sensibles y sencillas que ustedes rápido van a poder captar y darse cuenta de cuán importante y relevante la identidad. Y valorar lo que ustedes tienen en su entorno, en su atmósfera, para que su nueva generación e hijos hacia hijos se pueda ir explorando la defensa de este valle tan bello que tiene. No tenemos un país que ha construido la identidad. Vivimos de esa gran riqueza, de ese gran bagaje de nuestra historia, de las grandes civilizaciones que hoy por hoy son una maravilla en el mundo. Empecemos a construir, nunca es tarde. Por eso estamos aquí, porque creemos en esa nueva generación. Si ustedes están aquí presentes, porque creen en lo que estamos aquí hablando y manifestando. Algo les inquietó venir. Por ende, lo poquito, o lo mucho, o lo bastante que cale en su corazón, va a ser despertar un nuevo mañana, un nuevo amanecer, en cuanto a la importancia de la cultura en cada ser humano, en cada sociedad. Para terminar, queremos escuchar inquietudes, preguntas, cualquier tipo de pregunta. No se atemoricen, jóvenes, señores presentes, intelectuales aquí, músicos, artistas. Tenemos mucho que aprender de ustedes. Y que esto se haga rico en un cruce de ideas, de inquietudes, de discrepar, es bueno. Por favor, les invitamos a consultar con preguntas. Dice Galería Benjamín Chávez Valderrama. Fuertes los aplausos para el camino. Ahí está la señora Ceci para recibir los aplausos. Gracias a don Guillermo León Piqueras. Los aplausos. Daniel Robbins. Juan Carlos Arín, el artista Cosio Marino, artista Guillermo León Piqueras, el artista Diego López Aliaga, el artista Luis Cuevas Celada.
También está su hijo Brian Celada. El escritor José Luis Aliaga. El escritor Elber Castillo Díaz, consejero. El comunicador Jorge Rojas Mori. La presencia en cuadro de Jorge Chávez Silva, el Charro. Javier Chávez, el Charrito. Me he encargado que traigan las caricaturas, ahí están subiendo o bajando las gradas, como quieran. Y yo, pues, con la foto. Richard. Estamos hablando de gran contentos, muy agradados por esta acogida que hemos tenido. A cada uno de ustedes, a los expositores que han venido en condiciones un poquito infrahumanas, pero han llegado aquí con mucho amor y cariño, ¿no? Gracias. Como dijo un cantante argentino, gracias, gracias, muchas gracias. Como decía el argentino que falleció, tú sabes, el argentino, gracias totales. Aprovechando que están juntos, que desde Selendín tenemos un voceo, no sé si es periódico, posible que lo vean, ¿no? Pero tiene un precio simbólico. José Luis está por ahí y está dispuesto a darles a cada uno un ejemplar